Señoras y señores, buenas noches tengan todos ustedes y sean todos ustedes bienvenidos a este encendido de luces navideñas en el municipio de Tepeaca. Recibimos con un fuerte aplauso el día de hoy a nuestras autoridades que el día de hoy nos engalanan en esta noche para poder hacer el encendido de luces. Nos acompaña el licenciado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente municipal de Tepeaca, la señora Gaby Bonilla Parada, presidenta del sistema DIF municipal. Agradecemos la presencia el día de hoy de los regidores, regidoras y síndico municipal del Ayuntamiento de Tepeaca. Los recibimos con un fuerte aplauso. Señoras y señores, hace uso de la palabra el licenciado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente municipal de Tepeaca. Muy buenas noches, me da mucho gusto ver a tanta gente reunida acá en Tepeaca, en nuestro centro histórico. Muchísimas gracias y un fuerte aplauso para nuestro querido Tepeaca. Gracias por estar acá. Amigos y amigas, en nombre de mis compañeros regidores, queremos decirles a ustedes que hemos tenido un año muy intenso, de mucho trabajo, donde hemos estado poniendo todo nuestro empeño, porque Tepeaca merece más y porque ustedes merecen más. Y fue así como hace un año, a escasos meses de entrar, donde decidimos poner nuestra primera villa navideña aquí en el municipio. Un hecho histórico porque jamás había existido. Pero también nosotros decíamos, nuestra gente en Tepeaca lo merece, porque es gente buena, es gente noble y merece cosas buenas. Y por eso decidimos poner esa primera villa. Hoy a un año, entendiendo que la gente merece más, decidimos poner no solamente la villa que puso hace un año, sino hacer que crezca más, con más cosas para el disfrute de la familia, buscando que se fortalezca la familia por encima de todas las cosas, entendiendo que hoy la mejor herramienta para sacar adelante a nuestro Tepeaca y a nuestro país es por medio de las familias unidas, fortalecidas en valores, conviviendo entre papá, mamá e hijos. Y entendiendo esa misión, hoy con mucho gusto estamos aquí para poder dar paso el primero de diciembre ya a tomar la recta final para despedir este año que sin duda ha sido un año de bendiciones, de salud, de grandes retos, de cosas muy importantes para poder alcanzar nuestras metas. Así es que amigos y amigas, en este primer día del mes de diciembre, yo los invito a que hagamos una gran reflexión, cada quien sobre cómo fue su año y cómo fue su hogar, si alcanzamos las metas o no, si fortalecimos a la familia o no, y que también hagamos votos para poder buscar que este año que venga mantengamos familias unidas, firmes, fuertes, que busquen que Tepeaca tenga un mejor rumbo, porque las familias de Tepeaca son una gran sociedad y eso es lo que sacará adelante a nuestro municipio. Así es que amigos y amigas, para este próximo 2020, yo los invito a que trabajemos juntos por el Tepeaca que sus familias se merecen y por el Tepeaca que nosotros estamos convencidos de poder sacar adelante. Así es que en nombre de mis compañeras regidores y regidores, de la síndico municipal, de todos los que trabajamos en este ayuntamiento y de parte de mi familia, les deseamos un muy feliz 2020 y que festejemos en el 2020 los 500 años del Ayuntamiento de Tepeaca como un hecho histórico, pero como un hecho que nos haga sentir orgullosos y con una gran, gran satisfacción de ser hijos de Tepeaca. Muchas felicidades, que Dios los bendiga, cerremos nuestro año con mucha fuerza, con mucha paz, pero sobre todo en familia, y vamos a dar paso para que se inicie este diciembre que permita que nuestras familias estén muy unidas,
pero aquí en Tepeaca, en nuestro gran centro histórico. Muchas felicidades, que Dios los bendiga y que sea un gran 2020. De esta forma invitamos a nuestras autoridades que nos acompañan, favor de pasar en la parte de abajo para hacer el encendido oficial de esta villa navideña, que es el inicio de la Navidad en Tepeaca. En el momento que nuestras autoridades se encuentren colocadas, invitamos a todos para que juntos, todo Tepeaca, podamos contar en una cuenta regresiva del 10 al 0 y podamos ver el regalo de la Navidad en el municipio de Tepeaca. Que el amor, que el espíritu de esta Navidad sea próspero en este año y que todos nosotros podamos vivir felices en estas próximas fiestas navideñas. Vamos a hacer todos juntos este conteo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fuerte aplauso, señores y señoras, para este inicio de la Navidad 2019 en el municipio de Tepeaca. De esta forma invitamos a nuestras autoridades y a todas las que nos acompañan a ser partícipes de este evento.
Demos un fuerte aplauso para los inicios de las fiestas peñas en el municipio de Tepeaca, deseando que todos ustedes estén en estas fiestas. De esta forma, señoras y señores, invitamos a todos ustedes a recorrer las diferentes partes que conforman esta villa navideña y tomarse la fotografía oficial en estos lugares. De la misma manera, el Ayuntamiento de Tepeaca invita a todos ustedes a degustar de un delicioso ponche. Las estaciones están ubicadas detrás del árbol y detrás de las letras de Feliz Navidad. Invitamos a todos ustedes, sean partícipes de esta fiesta que conmemora las fiestas navideñas en el municipio de Tepeaca. Queda con nosotros nuevamente en su segunda intervención Jennifer Cano para deleitarnos de los diferentes villancicos de estas fiestas navideñas. Tengo que ver el... ¡Toda! ¡Mamita! ¡Ah, bien! Okay.